Entonces nosotros queremos que nos sigan apoyando con eso, pero primordialmente el agua. En este caso nosotros tenemos todo parado, las huertas están quietas, estamos, lo que se dice, secos. Estábamos hablando con Aníbal, mucha gente nos ha apoyado. Tenemos el otro problema, que es, hay agua para los lados de Llanaditas, que puede cubrir todo el sector de La Honda y parte de La Cruz, que nos darían esa solución. Sería de que nos tengan en cuenta, o que el señor alcalde EPM analizara esa agua que hay allá. Nosotros traímos parte de esa agua que nos cubrió la parte alta del sector de La Honda. No sé, yo digo que la única solución sería de que allá hicieran un acueducto, un tanque muy grande que nos puede suplir, lo que es todo la problemática que tenemos del agua. Me tiene muy triste la quebrada, doctor, y sigo con la misma, que yo creo que usted, que hace como 3 años la volvimos a ver, ya tenemos a San Nicolás completo de puros roedores. Durante estos 3 años he estado ahí en la acción comunal y hemos hecho limpieza de la quebrada y Lumeria. El año pasado, en el mes de junio, estuvimos haciendo la limpieza de la quebrada La Rosa, pero fue algo muy superficial lo que nos pertenecía a nosotros.